Eso no sigue en serio. Por otra parte, muy, muy rápidamente, porque nos estáis hablando de medidas de conciliación. Flexibilidad en los horarios. Para que los horarios sean flexibles, bueno, pues tenemos muchas medidas, ¿eh? Pero no las puedo decir. Sí, sí, no, no, no pasa nada. Pero bueno, dejadme de ver que diga que aunque no puedo, las tengo. Ah, eso sí. Malas son buenas. Son muy buenas. Esta que iba a decir eran muy buenas. Que España va en serio es algo que queremos todos y por eso ha aparecido Ciudadanos, porque efectivamente España va en serio y hasta ahora parecía ya a veces de un chiste, entre unas tramas y otras parecía de chiste. No se oye bien. Acércate. Sí. No funciona. Que España va en serio, creo que estamos aquí todos de acuerdo y es lo que queremos, que España vaya en serio, que se nos tome en serio. Y es hasta ahora, y con el bipartidismo que había, parecía ya que esto era un chiste. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Políticas de conciliación, como ya hemos dicho, flexibilidad horaria, que las personas, tanto hombres como mujeres, se puedan hacer cargo de sus familiares sin distinción entre hombre y mujer, porque basta ya de que sea la mujer quien esté relegada a las tareas del hogar o al cuidado de todos sus descendientes, de los niños o de aquellas personas que por determinadas circunstancias necesitan ayudas. Interesamos la custodia compartida siempre y cuando se crea conveniente que no existan malos tratos, la cooperación entre las comunidades autónomas por ajuste de horarios con los determinados centros, tanto educativos de los menores como en los centros asistenciales de día. Y como decíamos, solicitamos también que haya unos incentivos las empresas y convenios con las empresas y con las guarderías. ¿Y cuándo empezaríamos con estos programas? Pues si ustedes nos dejan, en cuanto ganemos las elecciones y las ganamos. Y si no, pues estaremos en la oposición luchando por ello. Bueno, entendemos que educar en la igualdad también está en acabar con los roles de género, ¿no? O sea, vamos a intentar entre todos modificar esta cuestión, tanto en casa como fuera. Y cuando hablo fuera, no hablo solamente en los colegios o en las escuelas, sino también fuera de estas, ¿no? ¿Herramientas para la igualdad? Pues deberíamos equiparar los permisos de maternidad y de paternidad, flexibilizar los cuidados de un familiar enfermo o dependiente. Para esto sería interesante que solo existiera un único sistema sanitario para todos los españoles, un calendario cuanto antes para que una vez hablado con los sindicatos y con la patronal fuera posible coordinar todas estas actividades y si es posible al día siguiente. No se trata de hacerlo de forma obligatoria, sino que debemos concienciar a todos los padres de que si lo quiere lo pueda coger, ¿no? Sobre la custodia compartida, como norma general, somos partidarios de ella, salvo en casos de violencia, maltrato u otras situaciones que pueda apreciar el juez, ¿no? Pero creemos que esto también es un reparto social y creo que el padre tenemos que entrar en esa situación cuanto antes. Muchísimas gracias, Ana Lerroza. Bueno, voy a empezar por el final de la pregunta. Es decir, ¿qué calendario de ampliación del permiso de paternidad? ¿Pero tenemos que tener un calendario? Yo creo que esto es algo que hay que introducirlo de forma inmediata, precisamente porque esta medida, en el momento que se introduzca, vamos a obtener una igualdad que se van a dar cuenta incluso en las propias empresas, que cuando un hombre tiene que tomar también, obligatoriamente, tiene que coger un permiso de paternidad, igual que la mujer, no vamos a encontrarnos con la pregunta de cuando nos hacen las entrevistas de trabajo a las mujeres, ¿y usted quiere ser madre?
porque ya está sobreentendido que van a ser madre y padre y que los dos van a coger su baja por maternidad. Por otro lado, cuando estamos hablando del reparto social del cuidado de la infancia, yo quiero hablar un poco de eso. Hay que invertir para garantizar precisamente la igualdad de oportunidades. Que no exista discriminación en los niños y en las niñas, sobre todo en lo que tiene que ver en educación, lo que tiene que ver en sanidad, lo que tiene que ver en servicios sociales y protección de menores. Tenemos que llegar a una inversión en la infancia que sea igual que la media europea, que estamos lejos de ello. Tenemos que hacer planes integrales que hagan que la infancia y la adolescencia sean colectivos prioritarios en las políticas públicas. Y esos planes realmente van a ser la herramienta para la aplicación de lo que es el convenio sobre los derechos del niño. Es decir, tenemos que hacer políticas encaminadas a la reducción de la pobreza infantil y garantizar que existan unas condiciones dignas. Además, todos los niños y todas las niñas tienen que tener recursos sanitarios especializados. Es decir, tienen que prestar atención a aquellos que sufren una mayor vulnerabilidad. Menores con discapacidad, enfermedades crónicas y también aquellos hijos de personas de migrantes que están en situación irregular. Sobre la dependencia, evidentemente hay que tener en cuenta que, como hemos dicho antes, aquí se ha hablado del techo de cristal, pero habría que hablar del suelo pegajoso. El suelo pegajoso es un término que se utiliza precisamente para aquellos trabajos en los cuales las mujeres no pueden salir de ellos, precarios. Y precisamente es la mujer la que cuida de las personas dependientes y es más que aquellas que dejan de trabajar por cuidar a los hijos. Es más en porcentaje. Es una pena porque es un tema. Bueno, ahora vamos con el tema de la violencia de género. Y es que, según el Observatorio de la Violencia Doméstica, 61 personas han muerto asesinadas por violencia machista. Según los datos de violencia de género que maneja el gobierno, son 51 hasta el momento. Al margen de este incomprensible baile de cifras que demuestra lo difícil que es ponerse de acuerdo en los conceptos, la violencia de género no remite en nuestro país y la ley aprobada en 2006 resulta a todas luces insuficiente. Las mujeres todavía siguen teniendo miedo a denunciar. ¿Qué medidas concretas adoptaría su partido para prevenir y combatir la violencia de género de forma más efectiva? Las medidas, por favor, porque son temas para ser un poquito más concretos, es evidente que la violencia contra las mujeres es un tema capital y yo creo que así lo demuestran. Yo tenía 65, porque datos del gobierno, pero no lo sé, porque desafortunadamente han aumentado considerablemente las dos últimas semanas. Pero bueno, es una barbaridad, sea lo que fuera. En otros años habían llegado hasta 74, pero vamos, con una mujer solamente que muerta en manos de su asesino, pues sería suficiente para que todas las políticas que se hicieran por parte de un gobierno, pues lógicamente estarían más que justificadas. Entendemos que este no es un tema, la violencia para nosotros es la expresión más desagradable del machismo, la expresión más bárbara del machismo. En este sentido, entendemos que este no es un tema ni de derechas ni de izquierdas, que este no es un tema ni de emergentes, ni de nuevos, ni de viejos, que este no es un tema, este es un tema de sentido común, este es un tema de una sociedad, si queremos que sea una sociedad digna y una sociedad madura y una sociedad moderna. Una sociedad madura no puede tolerar que las mujeres seamos asesinadas en manos de nuestras parejas o de nuestras exparejas, en manos en definitiva de unos asesinos. Por lo tanto, el elenco de medidas va desde un gran acuerdo social, otros le llaman pacto de Estado, un gran acuerdo social con todas las fuerzas políticas y todas las instituciones y lógicamente medidas encaminadas siempre desde la prevención, lo que hemos dicho en los institutos formando a los formadores, en el campo de la formación, o sea que hay prevención,
en el campo de la penalización, y ahí se han endurecido las penas y se han modificado conductas en el Código Penal, como el matrimonio forzado, en el matrimonio forzado, o como el acoso sexual, o como el hostigamiento, son figuras nuevas que se han introducido en el Código Penal, y como